Hola, me llamo es Malcolm Ian Cross de Slam City. Saludos para Bistarma TV. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, como siempre digo, tengo que cambiar la coletilla ya. Y hoy vamos a vueltas con tema de cine. Parece que el otro día Jorge, no sé, que gustó la sección a la gente cuando analizamos Death Wish 3 o El Justiciero de la Noche, o como lo queráis llamar. Parece que tuvo bastante éxito, que le gustó a la gente, ¿no? Sí, yo por los comentarios que he visto parece que no dimos mucho la chapa y la barrila a la peña y la putada fue que se cortó el tema de lo del final. Sí. Conclusiones finales, pero bueno, lo que es el mogollón, el meollo, estaba ahí ya puesto. Efectivamente. Entonces, bueno, no recuerdo quién. Alguien comentó de que, jolín, que estaba muy bien, que a ver si hacemos una sección fija con fechas fijas de tal. Bueno, a lo mejor no tanto, pero sí que parece que gusta a la gente y bueno, traeremos más comentarios de vez en cuando. Aparte de Jorge, que esta fue el que propuso la sección esta la otra vez, así que es el mérito de él el tema. Aparte de él, pues hoy tenemos aquí a un invitado que es Mario. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, Bisarma. Mario tiene ahí, bueno, vamos a hacer un poco de spam. Tiene un par de canales, uno dedicado a críticas de videojuegos, perdón, de películas y demás, que viene como anillo al dedo ahora, y también de juegos. Bueno, Mario, haz tú mejor que nosotros spam, que además vas a tener, para gente que lo quiera consultar, va a haber una videocrítica hecha por él precisamente de esta película. Pero bueno, explícalo tú mejor, Mario. Pues el canal de videocríticas de películas y otras cosas se llama AsturReviews y el de videojuegos gamer.astur. ¿Y qué nos va? Y vas a tener una videocrítica de esta película, ¿no? Sí, de esta película y de la secuela o remake que se llama 2013 Rescate en Los Ángeles, que es muy inferior a esta que vamos a hablar. Muy bien. Pues sin más, si queréis añadir algo, si no, podemos pasar a darle matraca A Fariña. a la fariña. Y bueno, la película que tenemos hoy aquí es, pues eso, Rescate en Nueva York, ¿no? 1997, que en realidad la película es de 1981, de John Carpenter. Pero antes siempre nos gusta hablar un poco de, pues en este caso, como hicimos la otra vez, de películas que había en la época. Sin más, yo voy a coger aquí un listado que de películas de la época. Voy a ir nombrándolo y bueno, no todas, lógicamente, porque si no sería la hostia. Pero bueno, algunas así de las que me vaya acordando y tal, y que identifique. Y vamos a ir comentando un poco, a ver si las vimos, no las vimos y qué nos parecieron y demás. Vamos a ver. La primera que encuentro por aquí, a ver. Bueno, la primera que encuentro por aquí, que encima hay dos este año y yo no sé si tienen que ver, si son lo mismo o son completamente distintas, así que ya sabéis siempre que en los comentarios para que nos corrijáis. Ah, por cierto, alguien apuntó en la otra película, creo, en los comentarios, que la película que estaba rodada en Londres o bueno, en Inglaterra, no recuerdo si era en Londres o no, que no estaba rodada en Manhattan. Este caso estaba ambientada en Brooklyn, que no estaba, no estaba en Manhattan, pero bueno. Dicho esta aclaración,
Existe el hombre americano este en Londres. No sé si visteis esta película, pero también existe en este mismo año un hombre americano, un hombre lobo americano en París, si no me equivoco. Bueno, va a salir luego más adelante. No, son dos películas ambientadas en diferentes localizaciones o ciudades europeas, pero yo no sé si tienen algo que ver. Yo recuerdo ver, pues igual incluso las dos en su día, pero claro. Y hace tantos años. Yo la del hombre lobo americano en París, pues Pero yo. esa es de 90, de los 90. Luego hay una que es la de los 80, que es la de Sí, Londres. la de los 80, que es hombre, no, la de, que me he equivocado, hombre lobo Vamos a ver. en Londres, sí, que tienes razón, Mario. De John Landis. Sí, yo, vamos, a mí como. Me gusta mucho el cine y una de oigo podcast de videojuegos y oigo un montón de cine. La nombraron como que era la hostia y tal. Y yo no me acordaba de ella. La vi hace poco y me aburrió bastante. Si te digo la verdad, me pareció un poco pierda. Está así, Vale. está más de acción la de los 90. Sí, Claro. trae aquí, lo aclaran ellos. Yo no sé por qué sale en el listado como del 81 la de Hombre Lobo Americano en París, pero se Está mal el supone título. que la película se estrenó en el 97 y que es una secuela precisamente de la de Londres. Sí. Entonces, yo no sé Bien. por qué la añadieron aquí al listado en El el director 81, pero. de esa película es John Landis, que ayudó a Michael Jackson en el videoclip de Thriller. Está muy bien esa de Londres porque las transformaciones de hombre lobo Ahí las dan. estaba muy bien hecho, Está joder. muy bien Ganó un hecho, premio, creo que ganó un premio y todo. pero la historia a mí no me, a mí no me Sí, convenció, vamos. es que sí, la historia en el guión falla un poco y en las actuaciones, pero lo demás está muy bien. Hombre, yo si la gente quiere ver lobos ochenteros, Teen Sí. Wolf, por supuesto, Hombre. como que está saltando, haciendo mates vestido de baloncestista, Ta una también hay burrada. una de los 80 que se llama Aullidos, que esa está también La de han hecho culto. 40 veces, antaño la echaban 40 veces en la tele, Sí. esa película, sí. Vamos Luego, a a ver. ver. Avanzando por aquí, avanzando. Bueno, veo aquí una mítica de Jack Nicholson y no recuerdo bien quién era la fémina, que es El cartero siempre llama dos veces. Una película ahí un Jessica, poco. Jessica Lange. Jessica Lange, ahí está, Clara. Sí. Ahí un poco picantilla, un poco Un ya. poco Un marrana. Y poco pues de rombo, ¿eh? fíjate que yo. Los típicos rombos de cuando éramos chiquitos. ¿Cuál era? ¿La 1 o la 2, Marcos? ¿Tú qué te acuerdas? Esa No me acuerdo que es la que se meten ahí encima de la mesa y con la harina. Esa Sí, yo escena, no la hombre. vi. O sea, yo me acuerdo de esa escena, a lo mejor de pillarla por ahí en la tele, ahí pim. Sí, bueno, es una de las escenas más míticas Hombre, de. y el título que siempre decían, el cartero siempre llama dos veces. ¿Había algún gracioso por ahí? No, y es la verdad, el cartero siempre llama. Yo, por lo menos en mi Sí. casa, siempre llama dos veces. Lo único que no se va a Sí. encontrar a Jessica Lange aquí. Por supuesto, ni yo le voy Ay. a recibir así. Pero sí que llama. Llama una vez y si no le abres, pues llama dos. Y te deja un aviso de tiene un paquete o Sí. una carta Hombre, certificada. eso le tiene un paquete, suena un poco mal, Mario. Venga, A siguiente. ver, avanzando así en la lista, bueno, hay muchísimas películas, ¿eh? En este año 81, muchísimas que no conozco de nada, pero bueno, os voy a decir a citar otra así por avanzar. Bueno, esta a lo mejor no la conocéis, no sé si la conoceréis o no. El último tiburón o Tiburón 3 Sí. italiana. Ah, no, yo soy italiana, no la conozco, tío. Sí, resulta que yo esta película la fui a ver al cine. La fui a ver Joder. al cine en su época. Teníamos cine todavía aquí en el pueblo. Y me llevó mi madre a verla al cine.
Y se llamaba, bueno, la podéis encontrar también como Tiburón 3, el último tiburón o el último squalo o algo así en italiano, una cosa así se llama. Y es una cosa así rareta porque es Tiburón 3 adelantado al Tiburón 3 oficial, Tiburón 3D. Pero bueno, no queda más, no sé, es una película de tiburón, pero un poco de aquella manera, le podéis echar un ojo. Esta valdría bien para analizar aquí porque es tremendamente friki de serie, ya no se sabe si B, Y o qué es esta película. Veo la siguiente, Devil Death, Sí, ¿no? posesión infernal. Posesión Infernal. Cojonuda. Sí. Devil Death, claro, la primera de la trilogía. Pero Sí. fíjate que me quedo, Mario, más con la segunda. Con Terroríficamente De Muerte. muertos. Sí, que es Del una especie. 88, no, 89, 80, no, 87, Que es creo. la segunda. Es como es un remake de la Un primera. remake, pero con mejores FX Y y. Bruce Campbell desatado. O sea, Sí, la segunda. Porque la porque la primera está. primera no tenía mucho protagonismo, sí. No, y está muy contenido, pero en esta segunda Sí. empieza a poner caras y Sí. tal, y eso está cojonuda. El que no lo haya visto la película esa, que la vea. Yo para mí prefiero esta que el remake que hicieron con la tía esta, El de 2013. que no estuvo mal, ¿eh? No, no. Pero. Yo la vi en el cine y me encantó, tío. Y es más, al final de los créditos ves ahí que enfocan ahí a Bruce Campbell ahí y habla y dice así una frase en inglés. Y al final creo que van a hacer juntar, que no sé por qué, es lo que oí yo por ahí, que son rumores, que quieren juntar, que el Ash, o sea, Bruce Campbell, se junta con la tía esta, sí, no sé por qué. Se juntan los Pero universos y algo tiene que pasar ahí, no pues sé. como sigan esperando, es como Harrison Ford, que dicen de Indiana Jones Ah, 5, ya, en silla de pues ruedas, en sí. silla de ruedas, eso ruédalo Sí. ya o no lo ruedes, porque iban, dicen, bueno, no, que me voy por los cerros de Úbeda. Sí, los Goonies 2, que hablamos yo y Sí, otro día, bueno, Goonies Marco. 2, pues igual. Los Goonies Oye. 2 la tenías que haber hecho cuando acabó la 1, a los 2 meses, más en chiquitos, que cada año están más Sí, grandes. ¿Qué vas a hacer ahora, Goonies 2? eso creo que lo dijeron en el especial de la órbita de Dendo, sí. Endor. Sí. Pero bueno, siguiente tema, Ah, Mario. a ver, damos al play. Siguiente. Bueno, la siguiente yo no sé si la visteis, yo no la vi, pero os la voy a citar porque, si no me equivoco, la película, pues, es la típica carátula que te queda grabada de verla en el videoclub, pero no sé por qué nunca la vi. Excalibur. Esto es un tío que sale así como en la portada, así como azul, como si fuera yo que sé, que estuviera recibiendo el poder de Grayskull o. ¿Cuál es? ¿Excalibur? La de John Boorman. Vamos a ver, te lo voy a confirmar ahora de quién es esta Joder, pues esa es película. una. Si es esa Sí, película, sí, sí, la he sí. visto 100 veces, me la sé en memoria. Una de mis películas preferidas. Sí, Un yo poco dura. me suena, no caigo ahora. Joder, la han hecho en la tele 100 veces. Dura además 2 horas, 2 horas y pico largas. Sale Patrick Stewart, que es el de los X-Men, el que va Sí. en silla de ruedas. Sale el Gabriel Byrne, que sale al principio, que bueno, no iba a Sí. hacer un spoiler y tal, que está muy Sí. bien. Yo, para mí, la Sí. mejor película de Excalibur, además que es fuerte, corta miembros y o sea, miembros de brazos y tal, ¿no? Miembros, o sea, Pues estoy la tendré que ver, tío, porque es que igual si cojonudo. la vi, igual si la vi de pequeño, Jorge, pero es que a lo mejor no la vi más Esta después. está bien porque es la espada Sí. clavada y es muy oscura y tal, no la mierda esa que hizo Sean Connery Ah, vale, es que igual con el Richard Gere. con el Richard Gere, que Voy a dice, amar. y que le da el rollo de la ginebra, que si me caigo te meto la puntica, que si la tal, que si no sé qué, y era una puta mierda. Esto es de la espada. De Sí, la espada, estoy de tal. viendo aquí la carátula. No es exactamente como yo la recordaba, pero sí, sí, sí que es. Tiene como así azul por arriba, rojo, y el tío sale así como con una La espada aquí y un caballero y tienes tal. que haber visto. Además, que sale, joder, la banda sonora es esto de, pues de un compositor de estos de música clásica, que es muy famoso. Ahora no caigo. Si la Vamos ves, a ¿te ver. oyes? Sí. La has Trevor visto. Jones, trae música. Trevor Jones, Carl Orff y Richard Wagner. Bueno, claro, Richard Richard Wagner. Wagner, Richard Wagner, sí.
Claro, Wagner. No es la danza de las La Valquirias, es cabalgata de las Valquirias. esa, que la hemos oído 100 veces. En Apocalipsis Now. Una Con peli los que helicópteros. dura mucho, ¿eh? Aquí marca 140 Sí, minutos. dos Bueno, la horas y algo. original y la editada 119. O sea, eso en televisión son 3 horas, 3 horas y Sí, por eso más. la han echado, ya te digo. Y la echaban, la solían echar más tirando por la noche, porque en aquella época era muy Sí. fuertecilla. Porque ya te digo que aquí llegaba uno con un hacha, ¡pa! Si le cercenaba el brazo y tal, y sale escenas de sexo explícitas, Sí. sale tetillas. Ay, 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 Ah, ay, venga, ay. entonces Eso habrá que es ver lo la que mano. Pues... queremos. Eso es lo que queremos. A ver, mira, luego por ejemplo tengo, vamos a seguir avanzando. Bueno, tampoco aquí. Mad Max 2, El guerrero de la carretera. Espera, Oh, espera, espera un momento. Rick, No cómo te mola, ¿eh? adelantes, no te No adelantes, que me, ya todavía me he queda puesto mucho por en nervioso medio. todo. Queda Es que me mucho por gusta, en medio. tío, me gusta mucho esa película. Espera, que ahí vamos a llegar. No te calientes, Mario. Tenemos, por ejemplo, la segunda parte de Viernes 13, que yo ya no sé exactamente cuál es una, cuál es otra de tantas que vi. La típica que no sé. Lo resucitaron de tantas formas y maneras a Jason que eso es brutal. Luego tenemos también Furia de Titanes, que tuvo un remake que yo ni, no me atreví a ver, o sea, Pues recientemente. a mí no me gustó el remake, ni la segunda parte, que es Ira de Titanes. Esa, bueno, la segunda parte me gustó algo más, pero en el remake ese, si te digo que en el final de la película, tío, hasta me sobé. Y eso que era cuando va el tío ahí en el Pegaso, ahí. Esta de Furia de Titanes de este año es la que sale con el búho mecánico. Tiene efectillo, Sí. sí, la medusa y el no sé Sí, qué, pero. esa la han hecho en la tele, está muy bien. Las que hicieron ahora modernas, me cago en ella, casi me da una embolia Yo no cerebral. me No me atreví, gustaron tío. O nada. sea, os lo Yo digo. sí, yo he visto las dos y muy aburridas. Yo recuerdo ver esta película, no sé a cuento de qué, posiblemente hasta fueran en clase. Bueno, de historia no, porque no se llamaba historia, se llamaba sociales, cuando íbamos a la escuela de Sí. EGB. Nos pusieron esta película en clase, no, no sé por qué, fue la primera vez que Yo yo en vi esta cultura, película. en una asignatura que se llamaba, o no sé si se llama todavía, cultura clásica. Y nos la Sí, yo la pusieron, vi ¿no? esa. La... Luego, a ver, bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos otra segunda parte, en este caso de Halloween. Halloween que... Halloween. Bueno, el guión y eso es de John Carpenter, ¿no? También, como la Sí, película que trabaja. la primera parte está dirigida por él, el guión de la segunda lo El guión de tengo la segunda es de Carpenter. Voy a ver si lo confirmo ahora para no colarme. De listos. Sí, guión y la música, que a Carpenter siempre le gusta hacer la musiquilla y todo eso. Es también. Bueno, esto es la primera vez que vemos a un tío con máscara, ¿no? Lo que sería Scream, ¿no? Después, posteriormente, si no me equivoco, en Halloween. sí. En la saga de Halloween. Vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos a Mel Brooks con La loca historia del mundo. Típica película de estas chorras y tal. ¿Qué fue de Mel Brooks? Mel Brooks Pues desapareció. no es el no que sé. produce Los Simpson también. O algo de No, eso. ya no volvió. Vamos, yo ahora el que es un poco famosillo es el hijo, porque es el que escribió Guerra Mundial Z, ¿no? Yo no la vi, la tengo por ahí en pendiente. Yo tengo ahí un libro del hijo de Mel Brooks que se llama Zombie Guía de Supervivencia, Sí, que me te parece que explica es el de... paso a paso cosas, yo qué sé, de cómo coger un palo y tal. Y luego, hombre, tenemos aquí dos. A mí estas películas me molan, ¿no viste? Es que me parto el ojete con ellas, que son los chulos y los liantes, que son con pajares y exceso. Bueno, de las de Mariano Ozores, de Antonio Ozores de Bigoni. No sé, son las típicas películas de estas de hacer el mongol, los vingueros, Qué buena los vingueros. yo qué sé, yo hice a Roque III, bueno, yo qué sé, hay multitud de ellas. Esto, bueno, combinaba un poco ahí, que veíamos un poco lo que viene siendo el tema de la jodienda, que siempre estaba bien, con el tema este un poco de, bueno, de hacer el mongol y tal,
Y es que la verdad es que para. A ver, son películas que son para pasar el rato, no tienen nada. Además, esta gente, precisamente, Jorge, tiene una producción espectacular. Yo no sé ni cuántas películas hicieron estos dos Sí, juntos, hicieron un ni se montón, ¿eh? separaron. Joder, por la época del destape, Sí. de la tetica, de tal, no se veía nada más que tetas ni culos y tal. Pero era un La. cine que no llegaba a nada, vamos, que no pretendía nada, El pero American Pie de la época española. Algo Sí. así. Digamos así. Mientras otros países hacían películas como Excalibur, por ejemplo, pues nosotros estábamos. Pero bueno, oye. Pero Pero bueno, bueno, se te estaban olvidó. bien, ¿eh? Si queréis echaros unas risas de. Así, alegraros un poco el día, ponéis una película de estas y Que se te olvidó esta peli, tío. No sé si la viste, la de Heavy Metal, que es del 81. Yo eso no la controlo. Yo me suena mucho. Es de animación así. No, es animación en plan cómics ahí. Está muy bien, tío. Con banda sonora ahí, rockera. Ahí está. Hombre, yo vi en su día Muerte a joder, ¿cuántas revoluciones por minuto era? 66, 33. Bueno, un número. Muerte a no sé qué revoluciones por minuto, que era con. ¿Quién era el que salía? Alice Cooper. Bueno, era de lo típico que escuchabas Ah, el disco sí. al revés y tal, y salía ahí en plan rollos mensajes satánicos. Bueno, y me moría Sí. la gente. No sé de qué año será, pero es de los 80 seguro, vamos. No sé de qué año concretamente, también con relación con el heavy metal, ¿no? Bueno, y ahora sí, llegamos a Mad Max 2. Dale Ahí madera, Mario. estamos. Ya te veo Dale impaciente madera. ahí ya, tirando el Pues acelerador, joder. la segunda parte de la trilogía, bueno, ahora no sé si va a ser tetralogía, porque va a hacer el mismo director George Miller una cuarta parte, pero esta para mí es la mejor de Mad Max. Hombre, está la primera que es en plan rollo policía ahí y tal, pero la que marcó la escena ahí posapocalíptica ahí con vehículos y todo, es esta película. Porque está claro que, por ejemplo, videojuegos como Fallout o no sé, o el After the War, ese que vosotros jugasteis, pues lo marcó esta peli, ¿no? Con un futuro ahí posapocalíptico que solo hay carreteras y carreteras y la gasolina, que es la fuente de energía, está ahí súper cotizada y luchan Sí. por ella unos clanes y otros, y está ahí Mad Max que va vagando ahí por ese mundo posapocalíptico buscando la gasolina. Bueno, vamos a tener película ahora de Mad Max Sí, y juego, ¿no? Que no sé. pero el juego no sé si es con relación a la película Se o supone qué. que sí, que lo debieron de retrasar. Se supone que salía este año, ¿no? Según Lo leí, que lo debieron de retrasar querría, por la película, ¿no? pero eso será por, no sé, por aprovechar el tirón de la película y de la franquicia Mad Pues Max, pero igual simplemente yo no está. quiero que tenga relación con la peli, tío, quiero que sea una historia aparte, como mínimo, bueno, anda, que sea una precuela de la película. Bueno, el La Peña, creo que son Avalanche, los mismos del Just Cause y todos estos. Sí. No lo sé, a ver qué sale de Uf, ahí. ya. Nos meterán un mundo abierto, un mundo cerrado. Bueno, esto se da bien para el mundo abierto, ¿no? No, no tienen que dibujar Claro. mucho gráfico, ¿no? Desierto, No. desierto y más desierto. Como mucho, como sale en la portada, un submarino ahí gigante ahí en el desierto. Sí, no tiene. Pero bueno, que la gente que se acerque a esta película, porque no es necesariamente ver la primera, no es para No. nada necesaria. Y está cojonuda, vamos. Sí. Tiene unos giros de guión, sobre todo el final, con la parte del camión y que el tío ahí se va, que eso, y está de puta madre. Yo la he visto, pues no sé. De todas maneras, si la gente la va a ver, que la rebusque bien. ¿Por qué? Porque hay un montón de copias por ahí, pues yo qué sé, de estas para bajarte por ahí, que están censuradas. Que son escenas que no tampoco
Y las cortaron, o sea, yo tengo Claro, ahí. cortaron las escenas de las teticas, como dices tú, Sí, y de las muertes. que era una especie de violación, mini violación, Mini violación. cortan qué tal, la parte en la que le dice al niño, coge los cartuchos y sale el otro, Sí. ahora lo cortan ahí, y tengo una versión viejuna que Sí. le pasa eso, y otra versión del Blu-ray y está cortada. Sin Ay. embargo, el VHS original que tengo yo está íntegro. El VHS del año de hace 20 Yo la años. tengo grabada en VHS del año también. Claro, y viene íntegra, pero en estas que circulan por ahí, yo no sé, y no son escenas que digas, bueno, sale un seso colgando, nada, son. Puede que la haya ripeada con esa escena en inglés y el audio en español ahí mezclado. Nada, son bobadas, y son como cuando coge la caja de música y sale Sí. que se ve nada, un tío medio quemado y Sí. esa escena está cortada. Qué Son tontería, cuatro ¿no? La escenas. Sí, censura sí. de la época. ¿Y eso sabes Dame. si se reeditaron al pasarlas a DVD y a todos A estos en rollos, si las hay Blu-ray, las hay en con Blu-ray que sí, salen sin hace poco? cortes y si están Yo la íntegras. tengo directamente del Blu-ray, o Sí. sea, y viene cortada la película. Qué Tiene mal esas rollo, escenas ¿eh? cortas, que quitan mucha parte, que ya te digo, pero no son escenas y que digas, pues, joder, pues son escenas sencillitas, ya te digo, una mano, una tetica suelta o tal, que vamos, que Sí. eso está superado. Y no viene en Blu-ray en escenas aparte o No. lo típico Joder. eliminada, escenas eliminadas y todo este rollo. No No hay lo nada. sé, no lo sé. Pero no sé, esto muchas veces es lo que dices tú, Jorge, que son no sé, tonterías. Joder, pues si tuvieran que pasar por el filtro las películas que se hacían aquí, pues imagínate la comedia, ¿oíste? Mismamente Guerra Mundial Z debe de haber la versión normal y Y la extendida, sí. la versión extendida, que es con sangre y con es porque la versión normal la recortaron para entrar en el tramo. Es que en cuanto quieran entrar en el tramo de los 13 años, Ya. Sí. la jodieron. ¿Por qué no, tío? No, colega, que no, que no, que no. Pasa como Ya. Robocop 3, tramo de 13 años, no, hijo, no. Es que Robocop destruye, desguaza, ¿no? Robocop el joven, que lo escuché aquí en lo del especial este, en el podcast La órbita de Endor, que la quería hacer uf, salvaje y que No le dijeron los dejaron. productores, oye, corta aquí con las tijeras y bueno, lo mismo pasa en Robocop, como por ejemplo, que no le gustó mucho a la peña Alien 3 o Aliens el regreso, que le dijeron a Cameron y al de la tercera parte, corta aquí. Ah. Y yo ¿Sabes? creo que en esta Rescate en Nueva York, pues que a Carpenter, que le también supuestamente, y hablaremos más de este tema, pero le dieron el toque. Pues no sería de extrañar. Bueno, vamos a avanzar para dar ya el último empujón a estas películas. Bueno, tenemos aquí Patrimonio Nacional de Berlanga, que es la trilogía esta de. Creo que es la Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, ¿no? Y bueno, hay un poco sátira y tal a todo el tema este de. Bueno, básicamente entre. Se menea ahí en lo que es la transición española, ¿no? Piraña 2. Los vampiros de la. Bueno, hay una piraña que tampoco me atreví a ver. Nueva Piraña 3D o algo así de. Bueno, Esa sí se la ve hace vi. ahora unos Está años. muy bien. La 1 3D está bien. Y la 2 3D la van a sacar hace poco. No la vi. Esa, la 2 no la vi. Está la mítica también de verla ahí puesta en el Yo la videoclub vi, yo con la la vi. portada y tal, las pirañacas, ¿eh? Bueno, lo Sí. mismo que Tiburón, ¿no? Pero Es en más, versión piraña. en la de Piraña 3D nueva hacen un homenaje a Tiburón porque, es más, el personaje este del actor, no sé si se llama, no sé qué, Dreyfus, no me caigo ahora. Richard Dreyfus. Richard Dreyfus sale haciendo un cameo así, un guiño a Tiburón, tío. Está en una barca y se la hunden las pirañas, tío. Es que es bueno, y se lo comen. Richard Dreyfus, bueno, sí, Richard Dreyfus sale en Tiburón 1, ¿no? Sí, es Me estoy equivocando, sí, es el que se lo come y luego aparece el que es ahí. el experto, el oceanógrafo y tal, que va Es, ahí.
Sí. Y ojo que ahora aquí hay que hacer pausa, pausa. Pero bueno, no, trataremos de no enrollarnos mucho. Nada. Raiders of the Lost Ark, En busca Busca del del arca Arca Perdida. perdida. Ay, amigos, aquí ya entramos en terreno. Aquí ya canela en rama, ¿eh? Como digo yo. Esto es canela en rama y película mítica del cine, o sea, con palabras mayúsculas. Ya. Cuando George Lucas hacía algo y Steven Spielberg no hacía mierdas, porque es lo que hace ahora, o sea, Sí, ahí sé cómo se juntaron todos los astros, ¿no? Para pa sacar este Arca Perdida, que, bueno, la trilogía de Indiana Jones, que podemos decir, la trilogía, dejando fuera, lógicamente, la última, porque la última es que todos sabemos, pero bueno, son las tres películas excelentes, incluso la tercera, que esto ya aquí lo de segundas partes y todo ese rollo. Aquí sí que no queda anulada la historia esa porque sí que son buenas las tres, ¿no? y sin olvidar todo lo que conyugó esta película, que hizo pues que si serie de televisión, que si cómics, que si yo qué sé, videojuegos. Sí, bueno, hubo. Aportó. Sí, se salió de merchandising, pues Gracias a en esta cuanto a eso. película metió un boom a las películas estas de exploradores y de aventuras. Sí, tenemos las de Quatermain, ¿no? Todas Sí. estas de Tras el Corazón Verde y todos estos rollos. Luego, hombre, aquí también tenemos una de las escenas también míticas y claves del cine. Hablábamos antes del cartero siempre llamado dos veces, ¿no? La jodiendo encima de la mesa y tal, ahí apasionada. Y luego tenemos esta, la de la bola. Ah, la del templo. A mí me mola más la de cuando va a coger así la piedra, que es una musiquina de... Así, esa escena me mola, la del ídolo. Sí, la del ídolo. Bueno, esto sucede todo al principio de la película y es una de las escenas que siempre se recuerdan de la historia del cine, ¿no? Corriendo con Sí. la bola de marras. Y los indios ahí lanzándole ahí las lanzas y las flechas. Sí, ahí en pleno, bueno, no sé dónde estará, si es en el Amazonas o, bueno, Sí. no, está en plena zona selvática. Sí. Bueno, vamos a avanzar, que si no, Vale. no sé. Bueno, tengo aquí puesta Scanners, que yo no la vi, pero Yo es una sí la película de vi. estas Yo sí que míticas, la he ¿no? visto. Con Sí. el mítico Michael Ironside. Sí. Ahí, que siempre fue calvo, siempre, nada a mí, ¿no? Sí, como Sin Connery. Como Sin Connery igual. Y es una película que sí. Además es de David Cronenberg, si no recuerdo mal. Sí. Vamos a ver, Y que la chuletilla. Se le va hablando. eso, que es una película. Las siguientes, que la gente huya como la lepra de ellas, ¿eh? Las siguientes ni Sí. se os ocurra que las diga un La teatro de arte. siguiente, lo único bueno es esa escena ahí del principio, que está uno ahí en un salón así de videojuegos y empieza así con el poder de la mente a manejar. Ay, A pero es maneja. muy mala, Es Mario, es mala, muy, es muy mala, no, mala. sí. La mejor es la primera. Hay La una primera. saga, es que hay una saga aquí que La empezó. primera quedará para el recuerdo de aquel tío que le revienta la cabeza, que hace Sí. pum y hace Sí, la no, patada. no, mola mucho la primera, pero que hicieron una saga de aquí, luego hicieron una que se llamaba, que no tiene nada que ver con la saga oficial, que se llama Scanner Cop, que era un policía, que era un escáner y, bueno, sin Mierdas, productos. tremendo, ¿no? Luego, bueno, tenemos aquí otra segunda parte más. Parece que fueron dados a hacer bastantes segundas partes en este año, que es Superman 2 con Hackman, ¿no? Y Christopher Reeve, los míticos. Que, bueno, ahí está, nada más. Superman 2 es la que sale Richard Pryor. Vamos a ver. Chuleta Forever. Porque si es la que sale Richard Pryor con un ordenador 5 y haciendo Ah, no, esa películas. es la tercera, Ah, esa es la la del negro, tercera. la del negro. Sí. Vale, sí, aquí no lo, bueno, no lo menciono, Vale, por lo vale, menos vale. entre los Es la principales. tercera de ordenador, que ya es la de esta y ya es. ¿Y cuál es la parte en la que va Superman y está en un bar mamándose como un perro y va tirando los cacahuetes contra la pared? No sé si es la cuarta. En la cuarta que sale el rubio ese, que no sé si era el malo No de lo sé. la de Yo soy la justicia, que hablabais en el otro vídeo.
Que habló Marcos, bueno, ya no me acuerdo. ¿Quién, el malo de Yo soy la justicia, Tess? ¿El Freaker, dices? El Freaker no es el malo de en Superman 4, el rubio ese que lo cogen, que es como de un pelo de Superman, hacen como un clon ahí chungo. Malvado, bueno, es que yo esa película la tengo más que olvidada, la tengo enterrada en mi Sí, puto es que es cerebro. malísima las 4, pero bueno. Bueno, ¿visteis la de Superman? Bueno, ahora no sé cuántas hay El hombre de nuevas. La acero. primera que sacaron, vamos, Ah, de esta época nueva. Superman Returns, yo sí la vi. Es mucho de. Esa la pusieron a parir mucho porque era mucho de. La dirigió Bryan Singer, el de X-Men. Y la pusieron mucho. Es muy dramática, es mucho de hablar, es. Pero Oye, tiene escenas muy guapas. pues yo no sé qué prefiero, si esa o esta última, que Kevin, que el padre de él muere por rescatar a un perro, me cago en todo. Ah, el Que hombre de le dice, no acero. te preocupes, si A tal ver. estoy. Argumenta, a Te ver. matan. Me cago en todo. O sea, es más dramática Superman Returns y sale Kevin Spacey haciendo de Lex Luthor, que lo hace de puta madre. En cambio, esta de Hombre Acero es más, no sé, más palomitera, más, no sé, Yo de a mí acción. un tío que está en medio calzoncillos y tal, y como Superman, yo lo veo un personaje, yo a mí nunca, Nunca desde te cómic, gusta. nunca me gustó, me parece estrambótico totalmente, me parece que no me gusta. A mí me La mola más película, Batman y Spider-Man. Batman. Y yo no Batman lo soy de veo más. superhéroes, no suelo ver películas de No sé. superhéroes, pero Batman y Spider-Man sí que me gusta. Yo, vale, sí, me gusta más Batman, pero y Spider-Man. Pero Superman, no sé, para mí me quedo con la 1, con la de los 80, y luego dejo esta la 2 así. Así por alto y ya cojo de las nuevas, porque la 3 y la del negro y la de la otra, el rubio, esas son malas, tío. Eso es alargar ahí un poco el tomate, ¿no? Para sacar pasta. Yo esta, el Returns, esta de Marra, la fui a Sí. ver de Friquiñuelo, por ahí por donde tú vives, Mario, Ah, Los Prados. al IMAX, Al IMAX, sí, cuando ¿verdad? existía todavía. Y tenía un 3D mierdoso, pero mierdoso, pero. Bueno, una reperputa mierda. Aparte de que no era Mira, la película entera en 3D, solo había escenas. Aquello, sí, yo no sé, pensé que pagué por aquello. eran 20 minutos del final que me comentaron o algo así. Te mandaban poner las gafas, salían como unas gafas en pantalla, Sí. allí, entonces tú cuando eso ponías y era que había Los escena en 3D. inicios del 3D actual, pero mira, la mejor Mortífera, película. mortífera aquella, tío, Yo la mortífera. primera película que vi en 3D actual, o sea, bueno, la primera película que vi en 3D de mi vida es un San Valentín Sangriento, no, San Valentín Sangriento en 3D, que es de 2009, que curiosamente está aquí en el 81 también, que se llama My Bloody Valentine. Esa es cojonuda, es de terror, tío. Y se ve de puta madre en 3D. Pero, por ejemplo, en esa de Superman y en la de Spider-Man 2, que fue mi tío a verla, que te decían, ponte las gafas. Es que eran 3D de mierda. Y en unas de Harry Potter, que fui yo a una que me invitaron, también, Además es que ¿no? estaba mal hecha, tío. O sea, cantaba por todos lados. Recuerdo una escena que salen así como por donde la casa del Superman y tal. Bueno, ahí es la casa esta típica ahí Sí. en mitad La de. fortaleza de hielo de No, no, Superman. no. O sea, la casa está donde vive él en la tierra. O sea, donde cae él ahí en mitad de los. En el De los Ártico. prados estos, de que son Ah, todo campos en Smallville. con la casa esta, y sale ahí al lado una valla, aquella valla en 3D, dices tú, pero ¿qué cojones es esto, tío? Esto, vamos, ¿Qué aquello cojones es parecía un esto? pegote peor que si ves, yo qué sé, Tiburón Sí. 3D o algo Sí, así. sí. Muy Pero hay mal, tío, películas de. parecían efectos de los 80 en vez de 2000. Pero hay pocas películas actuales 3D. Están metiendo. ¿No, no creéis vosotros que están metiendo demasiado tal película en 3D, en 3D? Y luego la vas a ver, dices tú. Y no está bien hecha al 100% para 3D, Yo tío. dejé ya, vi esa y yo creo que a partir de esa, ¿Avatar es después o es antes? Avatar es del 2009, es mucho después. Después, pues Avatar sería la última que vi yo Uf, y ya Avatar. nunca más.
nunca más porque eso es una puta mierda, pero... Hola, pero el 3D o la película. Bueno, la película tampoco me disgustó mucho, pero bueno, tampoco... A No mí sé, me ni fu ni resultó fa la película. un poco Ni pesada. fu ni fa. Me resultó cargante, vamos. Pero bueno, oye. No, no, ni fu ni ¿Sabes fa, qué no me gustó. película me moló más que...? A mí Avatar me gustó, pero no pude ver Avatar en su día, que era Navidad, coincidía. Iba un día, se acabaron las entradas, tenías que ir con antelación, estaba la gente como loca. ¿Sabes qué película me gustó más, Jorge, que Avatar? Que la tuve que ver un día que fui allí y yo, ya que estoy aquí, ya que estaba ahí con los colegas, la de Bienvenidos a Zombieland. Me gustó más esa que Avatar, tío. Espera un segundo, has dicho que fuiste en la época actual y te dijeron que no había entradas en el cine, Que ¿cómo no, que? no, fui, era Navidad. Acojonante. Era Navidad, sí, Mira, yo en Palencia lo he conocido eso, sí, con solo las tortugas ninja, me lo dos dije. películas, Las Tortugas Ninja, que me quedé sin verlas, Sí. que luego la he vuelto a ver y creo que no me perdí nada en la infancia, pero No, bueno. pues ahora vas a ver un remake chungo ahí. Y en otra que era, no sé si os acordaréis, los Spaceball, que es de Sí, Mel la Gibson, loca historia de las Grandes las Galaxias. galaxias, que esa fuimos al cine, mi hermano y yo, y un amigo de él, y nos dijeron, Sí. no hay entrada. Estoy hablando de los años 80, pero ahora vas al cine, hasta en el estreno, y vamos, te puedes sentar donde quieras. Sí, Así son. bueno, yo fui este miércoles, que era como un día del cine, a ver la del amanecer del planeta de los simios, y éramos igual como mucho 20 en toda la sala. Pero ya te digo, Avatar es que era raro, es que iba un día petao, iba... Sí, y lo tuve que ir, o sea, con antelación, ir a las, yo qué sé, a las 5 de la tarde para sacar, para ir a las 10, tío. ¿Sabes? Oye, Porque es pues que... ese día el del cine, vamos, a ver si hizo la trampa y regaló las entradas. Pues están en ERE, los yelmos, me Pues parece. mira, Joder. y ya rápidamente no me lío más. Fíjate, el Sí. otro día estuve a tomarme un cubata por la noche, el sábado, y éramos Sí. tres monos. Me tomo un cubata, Sí. estábamos yo, pues mi novia y mi cuñada. Y Sí. viene el camarero y dice, a la siguiente os invito. Sí. Con una copa solo que me he tomado. Y éramos tres, digo, como... Y este ha cambiado de dueño hace poco. Digo, Sí. tío, como lo lleves así, no vamos a ningún lado. Porque... Ya te digo, invítame a la segunda, a la tercera, pero ya te digo, me tomo una copa, digo, bueno, no, 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 que os invito a la siguiente. Joder. Bueno, vale, Tremendo, venga. tremendo, tremendo. Sí, Tremendo, ya podía ser así en el cine, que vas a ver una película, a la siguiente te invito. Si no te gusta, dice Jorge, no me ha gustado nada. ¡Pum! Te invito a la siguiente. Joder. Bueno, vamos Bueno, a... venga. Ahora sí que vamos a entrar en faena, ¿vale? No tengo ninguna película más así apuntada. La gente puede mirar, buscar por ahí listas de películas del 81 y les salen por si tienen interés. A lo mejor puede que nos hayamos dejado películas, pero bueno, tampoco las vamos a comentar todas. Bueno, vamos a meternos en faena ya. 1981, Carpenter y... Con dos protagonistas aquí de lujo, por un lado Kurt Russell y por otro Lee Van Cleef, ¿no? Que mítico de películas de vaqueros. Yo De no vaqueros. sé ni la cantidad de películas de westerns que sale este hombre. Sentencias. Iván Cli no sale en el bueno, el feo y el malo. Claro, es uno Ah. de... No sé si ahí es cuando lo llaman sentencia. Claro, yo es que el tema del western no lo Sale toco en 20.000. ni con No un sé si un palo. grupo Sí. salvaje saldrá también, no lo No lo recuerdo. Me sé. suena de que También. sí, pero creo... Bueno, yo qué sé, salen 300.000 películas. Bueno, era mítico También sale un actor mítico, el que hace de taxista, el Ernest Borgnine, Sí. que sale en Grupo Salvaje y en más películas. Yo hace en el patíbulo, sale también. Y yo me ha parecido verlo en alguna serie moñas de este tipo de. Joder, la autopista hacia el cielo y todas esas. Y sale también en la película esta de 2010, Red. Carpenter, ¿con qué pregunta que os lanzo aquí, Sí. patatón? ¿Con qué os quedáis de Carpenter si Con tres tuvierais que películas. escoger? Bueno, tres, no, Una, no, una, tres, no, una. golpe a la pequeña China, por supuesto. Vamos, eso. Bueno, ¿Y tú, Mario? yo me voy a quedar con la cosa.
Una Es cosa que está tiene muy bien. películas muy míticas el Carpenter, Es que es muy bueno, tío. Es que es un director, a mí me encanta, tío. Es uno de mis Sí. favoritos de lo criticaron mucho porque hacía mucho de cine B, ¿no? Pero hacía cine B bueno, ¿sabes? Ahora le Sí. das a un director ahí Nobel que haga lo que Carpenter y no lo hace ni de coña. Y si Sí, lo das no. con los medios de la época. Sí, además, como muy artesanal todo en el tema de que él dirige, él escribe, él hace música, él está Sí. omnipresente en En todas las todo. fases de la película, ¿no? Yo estoy entre Golpe en la Pequeña China y Vampiros, que a mí me mola mucho, pero yo creo que me Hostia. quedo con Golpe, que coincido contigo, tío. Es que es muy mítica, tío. Es Muy que es muy buena. mítica. Sí. Un Jack paso. Barton, ¿eh? ¿Sabes qué diría una Jack Barton en un momento como este? Pero ¿qué pasa? Es que Sí. es una película que de principio a fin es Es cojonudísima. Yo la he brutal. visto 100 veces, tío, esa Sí. película. No la he visto 100 veces, no la he visto ninguna. Joder, Es una puta pasada. Yo macho. además la vi hace poco, que llevaba muchos años sin verla y la vi, no sé decir, hará un año o Aquí unos está. cuantos meses ese año. Ahí está. Golpe en la Pequeña China. Joder, qué Con mítica, el tío. mítico Carrasel. Carrasel que Sí. repitió, pues yo, joder, con la cosa. Es el actor Con... fetiche de Sí. Carpenter. Carrasel, que si no me equivoco, salía en Tango y Cash, tío, con Stallone. ¿Qué? Tango y Sí, Cash. tengo que Estás. volver a ver esa película, tío. Esa Esa la fui a ver película es al cine y cojonuda. posiblemente la haya visto después de verla en el cine en su día, pero tengo que volver a verla porque hace mogollón de años. Qué grande esa película, Mola cuando le dice un policía a tío. Stallone, se cree Rambo. Tengo que verla, la verdad es que casi no me acuerdo, me acuerdo de una fuga allí en una prisión y tal, como de poco me acuerdo ya, tengo que volver a revisionarla. ¿Qué os iba a decir? Bueno, argumento, en el 81 imaginaban que en el 97 iba todo a petar ahí en una especie de guerra. Entre estaban por ahí metidos rusos, chinos y la Virgen María. Y entonces lo que hacen es ahí la isla de Manhattan, que no todo Nueva York, ¿no? La isla de Manhattan en concreto la hacen como una prisión donde sueltan allí a todos los maleantes. Claro, Claro, por el y exceso de sobrepoblación de criminales que se petan las prisiones. ahí está. Entonces rodean todo el perímetro por un muro gigante y los puentes y tal los cortan y tal para que no den por el culo Y los. los minan. Y los minan, efectivamente, y los minan. Y básicamente el argumento es eso. ¿Qué pasa luego? ¿Por qué aparece el Carl Russell aquí? ¿Y qué tiene que hacer? Vamos, porque ¿qué pinta esta prisión con el argumento Pues final de la película? al protagonista, o sea, al personaje de Carras, el que se llama Serpiente Plisken, Plisken, Snake Plisken. pues lo pillan, que eso lo cortaron en lo que hablamos antes de las escenas de cortes, lo pillan que robó el banco, la reserva de oro nacional ahí en Fort Knox, y lo pillan y se lo llevan para meter ahí en la isla de Nueva York. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que se estrella, o sea, va al avión del presidente, o sea, rumbo a una conferencia que hay de paz, que como tú decías, Marcos, que estaba ahí como la tercera guerra, bueno, como la tercera guerra mundial, algo Sí, así. viene a ser, sí, Sí, y básicamente. claro, hay una terrorista ahí, dice, del Frente de Liberación Estadounidense, dice. Y se pues hace con el control del avión, se mete ahí en la cabina, se carga a los pilotos y estrella el avión contra ahí en la isla de Nueva York, un pre 11S ahí, bueno. Y entonces pues sigue tú, Jorge. Sí, vamos, que yo destacar que el que hace de presidente es Donald Pleasence, que salió pues en películas de James Bond, si no recuerdo mal, y en La Gran Evasión, no sé si os acordaréis, que sale La también, gran evasión. sale en un montón de Y películas. también en películas de anteriores de Carpenter, en la de la niebla y en La una que se niebla. llama ¿cómo es?
El hijo de las tinieblas. Esa, ahí ya me tienes cogido. Eso no la vi yo, eso suena a vampiros, ¿eh? Y No, vampiros. esa es una que sale Alice Cooper, es del demonio, tío. Esa está muy bien. Del demonio. Sí. Y bueno, sigue con el argumento, Marcos. O sigo yo. No, bueno, estaba Jorge Sí, interviniendo. nada, que pues a Serpiente Pliskin le llevan para trasladarle a la isla de Manhattan, pero el personaje de Lee Van Cleef, y sale otro que es su ayudante, que es el de Tom Atkins, que es el del terror llama a su puerta, Sí, la que el está policía. analizada, María, el Sí, policía. también sale en la niebla, ese En la momento niebla sale. Y de sale Carpenter. en Maniac Cop también sale. Y en esa que dije yo, el hijo de las tinieblas. Sale. Y ahí ven la oportunidad, pues, de que les haga el trabajo sucio, de rescatar al presidente, el personaje de Carras. Y es cuando le lían con el rollo de que si le han metido un virus, que si tal, y que tiene que localizar al presidente. ¿Cuántos son? ¿12 horas o 24? Le dan 24, pero no tiene 24 porque es como que le ponen un reloj, ¿no? Un De, reloj. con una cuenta atrás ahí puteante y para meter presión. Pero realmente cuando le da allí, no sé si aparecen 23 o 22 horas y el tío alega y dice, el tío, ¿qué cojones pasa aquí? Que me dijiste 24, Sí. perroñero, y le mete el toque, pero... No, porque dice luego, es que en 24 son exactamente, es cuando tiene que hablar el presidente en la conferencia. Así que, Sí. claro, para preparar todo el rollo tiene que estar 2 horas antes. El Lee Van Cleef, que en este Sí. caso es como el El creo que es como alcaide. el jefe de policía, Sí, bueno, el alcaide. el alcaide de la el que mueve prisión. el cotarro allí, ¿no? Sí. Le putea bien, le putea, es un cabroncete, le mete para allá. Además, le mete eso sin decirle nada, se lo dice después de meterse, le dice, mira, esto es una cuenta atrás que como no te andes listo, a tomar por el culo. Tiene el detalle también de cuando le den el historial, porque Carrasel es como un militar condecorado, y dice al final, dice, y el primer, el hombre más joven Condecorado por el por el presidente. Y presidente. es cuando dice Carras, el presidente de ¿el presidente de qué? Qué grande. Bueno, Que me confundí en el título de la película. No es el hijo de las tinieblas, es el príncipe de las tinieblas. decir una curiosidad, que, bueno, a raíz de la otra película que nos dijo este hombre que estaba grabada en... Yo no recuerdo si era en Londres o en otra parte de Inglaterra, pero vamos. Esto, por lo que vi en la chuleta de Internet Movie Database, la mayoría de escenarios, pese a estar supuestamente ambientado en Manhattan, están en San Luis, en Missouri. El único escenario real es el de cuando ves la Estatua de Libertad, que sale un tío así caminando, que es donde está supuestamente, pues como la base de la penitenciaría. Sí, como un centro de operaciones, Sí, ahí es la única escena de Nueva York que hay. Lo demás sigue, sigue, Marcos. Nada, bueno, básicamente, Jorge, la película nos presenta lo que es Nueva York, bueno, apocalíptico, sí, como una visión Sí, apocalíptica, ¿no? Todo apocalíptico. derruido, todo hecho una puta mierda. Sí. Apocalíptico, y la inclusión del tema del virus, y que Carrasel tiene que hacer la misión en ese tiempo, hace que las cosas vayan muy dinámicas y la película no se haga aburrida. Bueno. Aquí un paréntesis que iba a hacer. ¿No te recuerda o no recuerda Sí. la portada al After the War? Sí. Sí, sí, Hmm. sí, sí. Tiene cierto parecido, bueno, y a todas estas películas. También sale ahí con la... Que eso realmente es un spoiler que nunca entendí. En el Planeta de los Simios Es un original. guiño al planeta de los simios. El Planeta de los Simios original, si os fijáis la portada del DVD y todo esto, sale la escena final de la película. Pero ¿cómo pueden ser tan perroñeros de spoilear todo el final de la película? Es una cosa espectacular. Pero bueno, son cosas que se dan. Son cosas que pasan. Bueno, sí, eso, lo que comentábamos, que presenta así como una visión muy apocalíptica de Nueva York, en este caso de Manhattan.
Salen las Torres Gemelas. Salen las Torres Sí, porque Gemelas. aterriza, vamos, Aterriz. Efectivamente. para ir de un lado, para ir de un lado a otro, pues van a la delta y aterriza las Sí, torres. en planadores, sí. Luego también. Sí, perdón, Jorge. Nada, iba a decir que cuando aterriza en el planeador, que está todo hecho una mierda, pero el ascensor funciona. Sí, Detallazo del copón. es que hay un servicio de técnicos de ascensores De ahí técnicos, sí, que van engrosando los cables es y que una todo. cosa que Sí. llama la atención cuando él se baja ya y empieza a pues bueno, a buscar dónde está el presidente y tal. Pero el ascensor ese solo, acuérdate que te dice Lee Van Cleef, solo va hasta el piso 50, después ya tienes que ir tú Sí, Hombre, eso lo andando. cortaron porque si tienen que filmar desde el piso 50 hasta abajo, la película duraría 5 horas. Esa sería la hostia. Pero bueno, que ahí Carrasel estaba. No estaba como en Tango y Cash de Mazao, No. pero estaba bien en forma. Que además, también un pequeño paréntesis, ya ves que Carrasel venía de películas de la Disney. Exactamente. Sí. Que salió con un monete, hay una que Una, sale hay con un, un había monete. una que era Ahora me ves, ahora no me ves, o A algo así. usar No, no la locos, vi. a Coches usos locos, frenos locos. frenos, unas mierdas como un camión, No, espera, o comer un picador. frenos rotos, coches locos, algo así, sí. Algo sí, pero que Esa vamos. me gusta esa película, tío, es de comedia ochentera, tío. Yo las intento buscar por ahí, Ah, tío. ya te la. Pues pásamela, Vale, tío, ya te porque. la paso. Las semillas ahí. Lo que os iba a decir es que a raíz de esto que decís del ascensor, lo que a mí me llama la atención es que la ciudad está hecha una puta mierda, pero que, o sea, con delincuentes y tal, pero como que la ciudad a su vez tiene como vida propia en el sentido de que él empieza a dar un garbeo por allí ya cuando baja del World Trade Center y todo el rollo. Y como que hay teatro, peña viendo teatro, como todo, como que cada Sí. uno está allí haciendo vida de ciudad, no vida carcelaria, ¿no? Como que Es que allí allí todo funciona. te dicen que en la ciudad que es que, o sea, que en la prisión que no hay leyes, que ahí hay lo que los delincuentes quieran hacer. Si quieren estar, yo qué sé, matando y violando a todo lo que pillen, pues eso, si quieren estar haciendo vida social, como ese que es un taxista, que Sí. imagino yo que trapichará diciendo, venga. Yo qué sé, te llevo aquí por tal cosa o por tal precio. Pues yo qué sé, habrá alguno que será el que se encargue de repartir comida, pues en el teatro, como dices tú, pues Y para están divertir viendo a la cómo peña. están allí viendo una función tranquilamente, como si no Sí. estuvieran en la cárcel ni nada. Cada Ya. uno va a su rollo. Es verdad que hay maleantes y tal, pero el resto están como haciendo vida, cada uno tiene sus funciones, ¿no? Los Sí. actores, el taxista, el no sé qué, todo está como repartido los roles dentro Es que, a de... ver, te explica Lee Van Cleef que allá hubo algunos que recuperaron coches allí y que les adaptaron o motores de vapor o fabrican incluso gasolina. Entonces, por eso hay coches, porque en realidad aquello está. Como dices tú, como si estuviese súper abandonado. Si hay electricidad es porque la generan de algún modo, porque supuestamente no hay electricidad ni agua ni nada. Sí. Pero bueno, el tema, Jorge, es lo que dices tú, ¿no? Tiene que buscar al presidente para que llegue ahí y entre tanto, bueno, él va equipado con armas, ¿no? El Carrasel. Sí, Además va es un tío equipado. mítico, ¿no? Por lo que deja ver en la película, ahí como que todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. Sí, hacen la coña de coño, te queríamos muerto, ¿no? Sí. Porque luego en la siguiente película, que es una especie de remake, hacen la coña de te creía más alto. Sí, que es una mierda de frase, tío, eso. Sí, Te quería hacerle más tanto alto. rato, te creíamos muerto, te creíamos muerto. Y no, y sobre lo que dices de las armas, lleva una Uzi Una, es una Mac. es una Mac, vale. Es una Mac, pero es Con mejor. una mira telescópica Y de con un las pedazo armas. silenciador así, que es más Sí, grande el enorme. silenciador que la Mac. Y un revólver lleva y unas estrellas ninja.
Sí, cierto, cierto. En una parte de la película le mete un shuriken a uno. Así. Y que no sé qué os iba a decir ahora. Que luego, entre tanto, es que aparte de la gente que hablábamos antes normal, pues hay unos maleantes, ¿no? Que realmente no sé si me enteré bien si tienen nombre o no. En plan, como unos pavos que encima viven como en el subsuelo, ¿no, Jorge? Ah, los caníbales esos. Sí, eso está ahí, por ejemplo, está poco desarrollado, porque podía dar más juego, que Hostia, uff. es cuando se encuentra la mujer esa y la mujer se pone retozona, que si no recuerdo mal, era en aquella época antes de casarse con Goldie Hawn, esto, Kurt Russell era la mujer de él Sí. y la metió nada para durar 2 minutos. Spoiler, Sí. dura 2 minutos, porque se la Sí. comen. Pero el tema ese de la tribu esa de los Uf, ahí sí tenía mucho jugo. tenía mucho juego y no lo explotaron, vamos, que sale más en la siguiente parte con el tema este de los que están en Hollywood, que son los doctores estos Sí, de los cirujanos locos, que uno de ellos es Bruce Campbell. el Bruce Campbell, efectivamente. Aquí eso sale de pasadilla. Y también decir que el personaje de... Bueno, luego lo digo más tarde, cuando lleguemos al punto. Sigue, Marcos. No, nada, aquí lo que pasa, el Kurt Russell también lleva como un localizador, ¿no? Para saber dónde está el presidente. Porque el presidente, a todo esto, cuando se estalla el avión y eso, ahora hay que retroceder un poco en el tiempo. Él se tira ahí como con una cápsula y tal, Parece con forma de huevo. era lo que iba a decir yo, parece un huevo cocido. El Kinder sorpresa, era el Parece un Kinder. Kinder ahí. Y aquí lo que ibas a decir, fíjate que aparece, porque el que maneja allí todo es el duque. El duque. Sí. El duque y tiene el lacayo ese que no sé, no me acuerdo del nombre, que es Se el que llama tiene Romero. tiene los pelos así de punta y tal. Sí. Creo que se llama Romero, en honor a George Romero. Que Y da hay otro. más miedo ese que el Sí. propio duque. Sí, cuando hace así con la boca, así, Con la boca, así. sí. Da más miedo ese Dice, tío que tal. llega así con el dedo, dice, sí, ¿cómo es? Pero el dedo ese no creo que era del presidente, creo, ¿no? O sí era. Sí, Pues le no lo cortan el sé, dedo él al se lo presidente. presenta con el anillo, ¿no? Sí, Sí, le cortan el dice, dedo al le presidente. dice, si viene, ¿cómo es? Él muere, empieza. Si no marcháis dentro de 30 Claro. segundos, él muere. Todo es él muere, y ya cogen y se piran Sí. Eso es por eso Lee Van Cleef o sea, coge a Carl Russell para no meter, porque si ellos como se metan a cañón allí, Sí. que es lo que le dice Carl Russell, dice, coño, tienes tú un ejército, ¿cómo no te metes allí, le liberas y a mí me dejas en paz? No, no, es que si nos metemos allí, muere Claro. el presidente. Y es, digamos que Plissken, Serpiente, Solid Snake, Snake, aquello es Solid una Snake. misión de infiltración, digamos así. Que cuando vio esta película en su día, Hideo Kojima dijo: Kojima, Metal Gear. Es más, hizo fan, supuestamente hay por ahí los rumores en internet de que habló con John Carpenter y que si le pidió, o sea, que le pidió permiso para hacer o sea, un videojuego. Kojima dijo, esto hay que Hombre. sacarlo en MSX, que aquí que Kurt Russell se tiene que ver de puta madre y lo vamos a lanzar en MSX, que es lo único que puede hacerlo en alta definición. Hombre, cuanto menos sí que se le parece un poco, ¿no? Ahí Hombre, con el parche y se con... parece mucho a Big Boss. Snake se Sí. parece más a... A Que te lo Big dije el Boss, otro. sí. Se parece más Snake a Michael Bay en Terminator. Yo creo que Terminator y Rescate Nueva York que le marcaron a Kojima. Sí, bueno, Kojima, ya sabemos que es un aficionado al cine y lógicamente sus videojuegos Yo es que le para mí influyen. es haciendo un dislate aquí, es que es un director frustrado. Sí, Sí. es lo que todo el mundo dice, todo el ¿no? mundo dice y Porque pues, claro. vamos El que él debía de querer meterse en el tomate este del cine, y bueno, no le dio para el cine, pues le dio para dos. Vamos a jugar a Metal Gear 4. Ah, bajo de tensión. Ya me he ganado.
20 amigos. No, hombre, que estamos locos. Yo el Sí. tema del code no lo aguanto, macho. Yo empiezo a tirar para adelante todo. Por eso Sí. yo me pasaba el 1, el 2, el 3, el 4 no, le Yo estoy sí. mencionando, ¿no? Y yo no aguanto lo del code. X, Ah, es X, X, brutal, para es adelante. brutal. Eso en el prólogo este, en el Ground Zeroes, ya es algo distinto el code, ya que es en plan como una radio. Joder, macho, es que Ya que no dormían anda a las vacas. interrumpiendo A ti cada ya rato. te pondría histérico el pirip pirip, el sonido ese del code. Yo lo tenía para los mensajes de WhatsApp. Y decía todo el mundo, joder, ese sonido. Yo he vuelto a rejugar el 1 y es que, primero, me he pasado escenas, lo reconozco porque es que me quedaba frito. Y segundo, vas a grabar la partida y te sale la alta pedorra. ¿Has grabado la partida? ¿Sabes, Snake, que dice un proverbio chino? ¿Pero qué me estás Sí, contando? es Proverbio chino. brutal, es Pero brutal. he grabado la partida, déjame en paz. Lo que mola del Metal Gear 1 es el doblaje, tío, ahí, que es como una película, tío. El Alfonso Valles Sí, es muy es un bueno, es crack. muy bueno. Bueno, Bueno, vamos a venga, que nos retomar, vamos a vamos aquí, retomar. sí. Yo lo que quería decir, que bueno, el presidente que se tira en la cápsula y tal, pero va con un maletín atado, que adentro lleva, bueno, una grabación ahí que es. Bueno, se supone que vital y tal para el tema de la conferencia, una cinta, una TDK Una de cinta de 90, la TDK TDK. de 90, era lo que iba a decir yo, de ferro, no de cromo, de esas que antaño que decíamos, lo grabamos en cromo, que se oye como en calidad CD, no. Las de ferro, no. Era tremendo. Entonces, bueno, ahí se supone que el presidente no sé si llevará también un localizador o algo porque el. Sí. A Carla se Sí. la. A Plisken le dan un localizador. Que luego pierde realmente, pero le dan un localizador, ¿no? Que va a ir pitando. Pi, 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 pi. El presidente lleva una muñequera con el localizador, pero claro, los criminales no son tontos, le van y le Hombre, meten. es que si ves la muñequera me acuerdo que uno que tenía un bar que hacía torreznos, que estaba en la plancha y era una muñequera así de cuero, igual que esta, y Sí. hacía así y hacía los torreznos. Y hacía el torreznos. Y aquello, y hacía el torreznos. Y Bueno, bueno, qué ricos, qué ricos. pues la muñequera esa es así tocha, entonces cogen Claro. y se la meten a otro preso por A allí un que dice, borracho. a un Sí. borrachuzo que dice, sí, yo soy el presidente, voy a ser tu presidente. Que ojo, personaje friki. Pero que tiene importancia más adelante. No vamos a adelantar con acontecimientos. A ver, luego me lo dices por privado. Si es el que yo creo que es. Sí, vamos, el que dice que es el presidente y todo el rollo. Sí. Ese más adelante sale y tiene ahí una pequeña intervención decisiva. Yo Yo creo que me es estoy el perdiendo mismo, vamos. datos. ¿Eh? Me estoy perdiendo datos. Vale, bueno, vamos a Dale, seguir. venga, Bueno, no eso. el caso es que este, bueno, aterriza, vamos a retomar todo el rollo, aterriza, da un garbeo por ahí, eso, entra en el cine, sí, bueno, en el teatro, El en todo teatro. esto, va por ahí, para atrás, para adelante, no sé qué, y están esta gente que hablábamos que viven abajo en el subsuelo, y ahí hay un cabroncete que va dando allí, que les va metiendo el toque hasta que salen a por él y lo persiguen. Empiezan a salir de todas las alcantarillas, aquello parece una invasión zombie. El tío Sí. va ahí avisando, pam, pam, dando ahí con un hierro, ¿no? Ese es el de las colinas tienen ojos, el tío ese calvo y rapado. No sé si la visteis. No, Sí, me suena, pero yo no la vi, la no. vieja, dices, el La tío. vieja, el de la vieja, ese así, el mutante es ahí. Sí, porque la nueva. No, deja. Sigue, sigue, sigue. Y nada, que la avisa y ahí, bueno, ahí va un poco de acción y tal con el tema de que le empiezan a perseguir, porque hasta ahora el tío iba paseándose por ahí sin mayor historia, como que pasaban de él y yo qué sé, que tampoco atendían Pero para él porque la mucho. gente también le conocía y decía, coño, que este es el Peter Plisken, que este no jode a vídeos. Y la gente, bueno, venga. Pero es lo que. Y luego los que salen de las alcantarillas están ahí, que parecen como momias, están medio encorvados ahí con unas telarañas, no unas Sí, sí, telarañas, una son. especie de vendas y tal, pero que bueno, que da el pego. Pero es lo que te digo yo, que está ahí, yo Poco digo. explotado. Está poco explotado, digo, también, y si hubieras metido mutantes ahí, ¿qué hubiera pintado? Ya, Tampoco lo hubiera claro. pintado.
Oye. Pero ver el canibalismo ahí en el subsuelo sí hubiese estado bien. Algo que me Hombre. llama la atención también No. es que la No me lo película, estómago. pese a ser 24 horas, transcurre prácticamente entera de noche. Yo no sé si es un truquillo para el tema de disimular un poco, pues joder, pues la ambientación, claro, no es lo mismo poner todo, presentar todo Manhattan hecho una puta mierda siendo de día, que tienes mucho más campo de visión, ¿no? Si no lo pones de noche y Es bueno, ya que puede ser Manhattan, pues. yo lo que tengo entendido por ahí, que hay escenas, o yo no sé si está grabado todo, no sé en qué, dónde dijiste es el En sitio. San Luis, en Missouri, son la mayoría de las Hubo escenas. un incendio allí y aprovecharon la noche para grabarlo. Hubo un incendio, debió de haber un incendio en una barriada, porque hay una escena que es donde va con el coche, que va chocando, que va la gente tirándole Sí, piedras. sí. Pues eso, yo no sé si será solo esa escena o es en casi toda la película. Pero yo lo que he oído en otro lado es que hubo un incendio en ese pueblo tal y aprovecharon esas partes, o sea, el incendio para hacer determinadas Qué escenas. buenos. Esa es cuando dice, no, no tires por Broadway, y el otro, sí, tira por Broadway que llegamos primero. Y claro, tiran por Broadway y están ahí un montón de gandalla ahí ya preparada No, para zamparle. aquí no, bueno, para eso, aquí es cuando sale, me da a mí que sale desfilando el duque Que sí. con el coche más majarón que ha visto, Sí. porque salen las Las lámparas de araña. lámparas, eso es La cutrón, bola de discoteca en la el bala de retrovisor. eso Sí, es cutrón, cutre. cutrón, cutrón. Sí. Fíjate, pero bueno, y ahí es ya cuando no sé si habla Con cerebro. Con no, el. con el taxista, Sí, bueno, ¿no? Sí. el El taxista taxista le realmente, la lleva. primera vez que nos lo sacan, bueno, es en el cine, no, en el teatro. Y luego creo que es el que le ayuda a escapar de toda esta peña del subsuelo que le están persiguiendo por ahí, y es cuando Sí, le lo llevan a ver ayuda a él a escapar. uno que lo llaman Cerebro, que es un amigo, es un conocido de la serpiente que está en la isla. Y es Sí. luego cuando aparece la escena esa del coche del duque que tú decías, Jorge. Sí, porque bueno, el taxista es el que le chiva quién es el duque, ¿no? Y este, el Carras, el Plisken, le dice, yo quiero conocer, y el taxista dijo, joder, ¿cómo lo vas a conocer? Que no se puede conocer al tío, me cago en todo, que yo quiero conocerlo, y no sé qué. Y le lleva a ver al hombre este, al Al cerebro. cerebro. Le lleva a ver al cerebro, que es un tío que le hace, fabrica gasofa En una especie para de el biblioteca duque. tiene ahí un extractor de estos que se ponen, que tienen allí los americanos en medio del campo, pues este tío lo Sí, tiene en medio ahí. del salón, Sí, ahí se bombeando supone gasolina. que es la biblioteca, dicen la biblioteca municipal, que sería, en teoría, pero no creo que esté grabado ahí tampoco, la que salen los cazafantasmas y Sí, demás. Esa es la biblioteca que está en pero Bryant no se Park. ven lo de los leones. Sí, pero luego sale y yo no veo, me estaba fijando a ver si salían los leones, pero solo salen como las bases y los leones encima no están. Es raro, pero bueno, se supone que es esa biblioteca que está ya digo, está en pleno centro de Nueva York, está Sí, vamos, prácticamente al y lado de los. Times Square. Y vamos, que si hay gasolina allí sería la hostia. Me dan ganas de coger ahí en la era que está aquí abajo y plantar a ver ahí un chisme de esos a ver si sale gasolina. Pero bueno, que decir que el cerebro, que es un tío este que salía en Alien, que era más vago que la chaqueta de un El guardia, iba a decir. primero que palma, sí, con el gato, ven, ven, y te lo Sí, come pero que el alien. ese era él y el negrico de Alien que está Los todo el más rato. vagos. Oye, la comisión mía y tal, y se están tocando los cojones todo el día. Y es el primer. Va el Alien y dice: pues ahora te voy a comer, La por pedir comisión. horas extras, te voy a comer el primero. Fíjate, es que el Alien era de la patronal, ese Alien. Eso sale más tarde en la película esta de Carpenter, la de Christine, la del coche. Creo que es ese, el vejete que tenía el coche. Sí, ese tío sale un montón de películas Sí. también. Joder, sale. La última que vi que salía es en Los Vengadores
Y no sé si en Capitán América, haciendo así cameitos. Sí, vamos, que está más arrugado que una pasa, el hombre. Ya, es que la La comisión comisión le es que. pasó factura. Joder, la de Alien estaba todo el rato así. El negrico dura más de Alien, pero Sí. este otro tal. No, es que me ¿Cuándo cae nos vas mejor. a cooperar la comisión? Porque esto, si nos quedamos aquí, que es cuando bajan a por los huevos de Alien, se le Sí. pega el otro en el puto morro, y Sí. dice, coño, ¿cómo vamos a bajar? Esto nos lo tenéis que pagar, no sé qué. Y tal, dice, Me pues cae ala, mejor. toma Alien. Me cae mejor el otro, el negro. Por lo menos no es tan cargante. Ahora a lo mejor se supone que Alien estaba puesto ahí por la patronal o por el gobierno para mirar a ver las horas extras y mirar. Y le dije, tú mira a ver, el que pida horas extras o pida el sueldo mínimo interprofesional, que le comento. El Bueno, enviado de Rajoy, el alien, vaya grande. cabrón, dices. Ahora sí quiero hablar lo que te decía yo, que más allá, Dale, luego Mario, hay el dale. personaje de Maggie, que es la como la amiga o la compañera ahí de Cerebro, que está interpretada por la actriz Adrienne Barbeau, que en ese momento de esta película era también esposa de Carpenter. Ahí, tenían chufi. Tenían Tenía chufi. enchufe, sí, así Pero que no, no. esto está bien porque le dice se la dio el duque por un trabajo bien hecho. Toma, Jamelga. Digo, anda, digo, Sí. vaya la de bien. Hay como un No, peinado muy ochentero, ¿eh? Como aquí, como y sonrisa enseñando parece. ahí, y enseñando escota ahí. Sí, 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 hombre, sí, tenía sí, buenas sí. razones. También Sí, sale en la niebla, en la niebla, también te lo iba a decir yo. andaba sobrada Que la luego esta mujer. tía sale luego más tarde en Los Locos de la Cannonball, ahí con el Lamborghini y la rubia. Esta mujer, por lo que vi, tiene una filmografía impresionante, o sea, Sí. impresionante, no, no Sí. tanto de películas famosillas como de que, yo no sé si marca aquí ciento no sé cuántas películas en la Internet Movie Sí. Database, o sea, tiene una filmografía que parece también eso, a pajares exceso, tío. Es brutal. Bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar, para no Sí. liarnos. Bueno, está el tema este de que, pues nada, se quieren ir a ver al duque y entre tantos que ellos marchan, es cuando se ve al duque llegando que van a buscar precisamente a Cerebro, ¿no? A casa, bueno, a casa, allí a la La biblioteca, que es biblioteca. donde está él y ellos no están. Y está el tema este que hablabas tú, Jorge, bueno, de que tiran con el coche y les empiezan a lanzar piedras y todo, salen ahí todos los maleantes de la ciudad, ¿no? Sí, vamos, decir que a Cerebro le lía porque él dice, Plisken dice que tiene un plan para sacarles a todos de allí, por eso le lía. Dice, si vienes Sí. conmigo, Y sirvan. Cerebro, o sea, dice que tiene un mapa de un vagabundo o alguien que intentó cruzar y fue contando, a ver, aquí hay minas, aquí no hay minas. Las minas y tal. Y nada, y van a ver a Cerebro, que es cuando capturan a Plisken, o cuando lo capturan a Sí, Plisken. ahí en el tren, bueno, ellos están como en un tren o Sí, en en una un tren. estación, bueno, La están ahí. estación. Sí, que tienen ahí al tío, ¿no? Al presidente. Y Al presidente de Santos. es ahí cuando lo pillan, sí. Es ahí Y cuando lo cuando pillan. utiliza las estrellas ninjas esas. Sí, también. También. Toda esta gente que está en el tren. Además, me acuerdo, lo intentan liar porque el cerebro le dice que quieren entrar, ¿no? Y el tío le dice que Que no, no. que allí tienen órdenes de tal y que allí no entra ni Cristo. Dice, joder, pero que a mí me dijo que lo esperara adentro y tal. Y mientras tanto el otro es cuando se está colando por arriba para pillar al presidente y realmente lo rescata, pero le pillan. Son demasiados malosos y le acaban pillando. Y luego, bueno, hacen ahí como. Él intenta venderles el Plisken, el serpiente, como bueno, una especie de. Bueno, no, no es serpiente. Cerebro es el que le intenta vender como una especie de alianza para que no se lo carguen, ¿no? Dice, diciéndole todo el rato al duque que, joder, que es necesario este tío, que lo necesitamos y tal.
Porque a este también lo conocen, ¿no? El duque y eso lo conoce al serpiente. Y dice, oye, que este es el serpiente, joder, ¿qué tal? Y Mira, a hostia. ver, échale un cable. Que me parece que en esta escena es cuando el duque se ha quedado con el arma de Plisken y está haciendo tiro al blanco con el presidente y que le Sí. empieza a decir una cosa que va a ser importante para el final, que le dice, bueno, di el duque es el número uno, Sí. el mayor, el mejor, no sé. El amo de Manhattan, El amo sí. de Manhattan, que es cuando se abre el portafolios Ahí y está. sale la TDK de 90. Que en el 81, 81, John Carpenter, y habrá alguno en el chat que me calle la boca, seguramente, yo creo que había CDs ya. Sí, y había otro fallo de... A ver, que la Haberte película se... ido al continente, haber comprado uno virgen y haberme metido ahí, y hubiera quedado un poquitín mejor. Pero bueno, también tiene su cosa el tema de la cintica, pero Sí. bueno, sí, también, sí. Bueno, luego lo Dale, dale, discutimos dale, eso. dale, sin miedo. Por el tema de que es importante el taxista que lleva ahí cinticas para poner en el taxi. Sí. Claro, es que metes en ese taxi de los 50, metes un reproductor de CD ahí y hubiera quedado un poco, ¿no? Ahí la No, pero cinta es que, a esas... ver, las cintas las reproduce, yo no vi cassette, tío, tienen ahí como una especie de grabadora así con altavoces externos muy cutre, tío, en vez de tener un No. tipo... Sí, claro, está todo hecho, bueno, para presentarlo un poco así todo a lo chungo, o sea, a lo apocalíptico total. Hombre, que decimos del CD, mira, yo haciendo aquí un pequeñín de paréntesis, yo me acuerdo, pero en el 90 y algo, yo tuve el CD en el 94, 95, que se llamaban las de 2X, 1X o lo que sea, del CD-ROM del ordenador, y ver una revista, pero hablaban del CD ya en el 86, por ahí. Sí, no sé qué realmente de qué año es el CD, pero vamos, sí, sí que tiene más tiempo del que parece, ¿eh? Lo que Yo pasa que, hasta que vi bueno. una chisma con CD, me cago en 10, o sea, pasar los 90 bien. Sí. Sí, pero era la cinta duraba, yo me acuerdo, yo el Megane que tuve yo, que era del 2002, 2001, ese venía con cargador de CD atrás, pero si Sí. no tenías tanta dinero, tenías la cinta para adelante. O sea, la cinta ha estado hasta hace, yo no creo que hasta hace mucho. Sí, estuvo, no, pervivió la cinta, pervivió y convivió ahí con el CD mogollón. Lo que sí que Sí. desapareció fue un poco el tema del disco, ¿no? Del vinilo y que se vuelva como a recuperar Sí. ahora, pero la cinta y el CD convivieron muchísimo tiempo, Hombre, para el muchísimo. tema de la informática lo tuvieron que quitar rápido porque aquello, Claro. pues las cargas que había, ya había discos de joder, de 3 pulgadas, 3,5, 5, 1 cuarto, que ya era un poco más rápido aquello, pero bueno, venga, a ver. Que nada, que seguimos. Que, bueno, la cinta esta que dices tú, Jorge, que cae del maletín ese del presidente y tal, bueno, es así, va como intercambiando de manos ahí de una forma Sí, se la que mete no te este enteras cosa. mucho, ¿no? Pero la cinta va pasando por todo Cristo. Se la Sí. mete aquí en el bolsillo el pelotas del duque, y le vamos a llamar el pelotas, pero vuelvo a Romero. insistir, que es el personaje más desaprovechado y es el que más mete más miedo que... Me recuerda, tío, este pavo me recuerda a uno de algún juego. Yo no sé si es del Vendetta de Konami, del Beat'em Up este. Sale un pavo así como con los pelos así, tío, también A lo como este punky. pavo. Punky. No a Sí. lo punky, porque no es realmente como lo punky, ¿no? Es como si lo estuviera, parece Spinetta, el cabrón de él. No sé. Es Espinete. como un peinado raro, tío. Me recuerda, pero no sé exactamente ahora identificarlo. Hay un juego, un beat'em up, yo diría que es el Vendetta, tío, de Konami. Y sale un tío así, malote, tío, como con los pelos así para atrás, a lo Spinetta, con una pelambrera ahí de la Virgen. Bueno, nada, después de esto, pues no recuerdo ahora exactamente Va la... la lucha con Ah, vale, sí. el duque y la demás gente. Dice, pues para partirnos el culo, pues hacéis una lucha aquí. Sale uno que en su época era luchador de lucha libre, de esto del WrestleMania y toda esa mierda. Y aquí, yo por lo que he leído, aquí el tío
le daba Kurt Russell como que no hubiera un mañana. O sea, el tío le decía, tienes que marcar los golpes, pero que le debía de meter unos sopapos al Kurt Russell, le No, debía decir Kurt y Russell, pasó una cosa tranqui. en esas escenas. Es que pasó Dime, Mario. que al llevar el parche, pues claro, a lo mejor no coordinaba bien el carrase y se llevó alguna hostia de verdad. Sí, Claro. sí. Es lo que dice Jorge, que le dio madera al tío. Es que el tema, claro, también le tendrás que dominar. Tú el tema del parche, que dicen, ah, es que es muy, el parche queda muy bonico, como el Nick Furia, lleva parche. Fue idea de Carl Russell, me parece, ¿eh? Pues no lo sé, tío, pero mira, yo estuve una temporada que llevé parche en el ojo y el Sí. primer día fui a trabajar y no veía pie con bola, porque con un ojo, ¿qué cojones vas a ver? Otra cosa es que te acostumbres a verlo. La profundidad y te falta la profundidad, ¿no? Claro, falta el tema. Ibas ahí con el atornillador y Es hacías a lo retro, a los 2D, tío. nada, los de, pero bueno, oye. Y nada, y en la lucha esta con el hombrecillo este, pues que es una lucha un poco ilegal, porque salen armas ahí, bueno, un bate con pinchos, ¿no? Y cosas de esas. Sí, 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 Y sí. La tapa del cubo de la basura ahí en plan escudo, sí. que si nos ponemos a mirarlo, como hemos dicho, la siguiente parte es Oh. un remake entero, porque la sustituyen por el juego de la canasta, que Sí, aquello. es muy aburrido. Yo prefiero más la lucha de esta, Sí, tío. sí. Y encima el Che Guevara ese que sale ahí Ah, de sí. medio pelo. Va, nada, venga. Sí, es. Que. Nada, sigue, Marco. Es ahora o es más adelante, que ahora no me doy cuenta que lo estoy liando, cuando entre tanto es el cerebro Esa, y justo el después de la. Sí, acompañante, bueno, la pelea. Maddie, Sí. como que urden ahí un plan para coger el planeador del World Trade Center y pirarse, y bueno, como que pasan de él, ¿no? Como que se quieren pirar ellos solos, o Sí, no sé cogen cómo al es la. presidente y aquí el personaje que más, el Romero este, que era más así, muere de una manera. Me parece que la tía que le clava un puñal así. ¡Ay, que No, es cerebro que le clava el el puñal. cerebro! ¡Ay, que tiene La tía se puñal! carga a los ¡Vale! otros con el revólver así, con Con el mira, que le revólver, explote, sí. pum, Pero pum. el otro le clava. ¡Ay, que te meto la puntica! Y el personaje hace así. No mola esa muerte. Podía ser una No, no, muerte no. más explícita, pero ya te digo, le cortaron, o sea, el Carpenter quería hacer esta película, o sea, sangrienta, oscura, vamos, y no le dejaron. Sí, es como que es así como. Bueno, el más malote se supone que es el duque, pero este es así como muy malote y como que Sí. muere en nada, que no Sí, ofrece muere mal. una mierda de resistencia, vamos, Tenía que pero. ser una muerte digna, joder, para. No A la sé. primera de cambio se lo trincan. Esto recuerda, lo vamos a llevar al tema moderno, y recuerda a Bane en la última película de Batman, que tanto con el Bane, tanto con el Bane, tanto con la máscara, oh, señor, Sí. y tal, y tanto con la puta máscara, y al final muere de una manera que. Sí, Qué es que triste, ese Dios. personaje, el mejor es el Joker, tío. Y no sé para qué metieron al Bane ese de los huevos, tío. Hombre, Joker murió, Mario. Ya lo ya sé. no pueden matar, ya No, más no veces. le podíamos hacer Ya. más por él. Pero que lo hizo cojonudo. Pero el tema del Bane y sale la hija de Ra's al Ghul. Bueno, Sí, que nada, nada. venga, 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 montamos Vamos, que esa. se nos va. A eso. Nada, Bueno, va. el caso es que. Yo aquí no me enteré muy bien porque la estaba viendo comiendo y no me enteré muy bien del tema, pero luego es como que aparece el Carrasel en arriba en el World Trade Center, ¿no? Y o no sé cómo es. El tema es que ahí los malotes le tiran el avión abajo, que Sí. estaba ahí anclado, quedó anclado de mala manera, casi medio cayendo para Es abajo. que el otro también, joder, aparcas ahí la puta mierda esa, pues agárrala un poco mejor, ¿eh? Que la has Claro. agarrado con una cuerdica de mierda. Encima, ¿dónde iban a ir? Era una, pues joder, un, no una ala delta, ¿no? Un Un planador, que solo es para uno, sí, planeador. un planeador. Solo Solo es es para para uno, en uno. ¿Dónde teoría. iban a ir los demás? Sí. ¿Colgarte las alas o No qué? sé, el presidente, no sé. Y la tía, no sé, tampoco, así que. Y a ver, la tía solo con las En la mamellas hace un posición, desnivel que va así el planeador, va haciendo vueltas, haciendo giros. No. El caso es que, bueno, en el avión está claro, ya estamos acercándonos al final de la película, no se pueden pirar porque el avión se va a tomar por el culo, cae desde arriba del World Trade Center
Y nada, que se tienen que buscar la vida y salir por tierra, ¿no? El plan B. El Sí, plan B vamos, es le bien. dice Carrasel, se debe de caber con cerebro, y cerebro le dice que tienen el plan B y tal, y que vamos para allá. Y es cuando sale el tema este de que van con el coche, ¿no? Y Sí. les van tirando piedras y... No, eso, lo del coche es Eso sí, lo es del como coche es primero, primero. pero aquí hay como, bueno, sí, se fugan con el coche y el otro, Con el coche del el taxista, se llevan al taxista. Ah, llevan al taxista. Ahí Y ahí es está. cuando entra el juego que hablabas del juego de las cintas y pim pam. Sí, y Claro. les persigue el duque, el Sí. jefillo. Les persigue y van por el puente este que está todo minado, hecho una puta mierda, que va a dar justo la muralla. Bueno, a la muralla exterior, que se supone que estás por New Jersey, Brooklyn y todo eso, todo está amurallado, todo el perímetro después del Vamos, agua. y aquí es cuando va cayendo la gente que matan a Cerebro y la otra en plan Sí. enajenada porque se la regalaron a Cerebro. Sí, Pero sí. aquí hay una pequeña historia de amor. La mujer se Sí, enamora de Cerebro. O sí. sea, la buena, la bella, se enamora de la bestia porque el tío era un viejete, un cara de borriquero. O sea, Es que una claro, cosa un poco rara. Y la tía encima dice Plisken, pero ven para acá, que no sí, te voy a dar sí, placer, sí. te voy a dar amor. Y la tía no, la tía coge la Nada. pistola y empieza a hacer así, pues contra un coche, ¿qué va a hacer? Por mucho airbag que tenga la polla, Y no va a además hacer algo. le da al piloto del óptico ahí del coche, ¿eh? Además Sí, le empieza a da. disparar mogollón de antes Sí, de pero tirarlo al sin mar y... mirar por la mira, porque, o Claro, sea, es una sí. pistola. Que con esa pistola, fijo que apuntas, si es apuntar guay, le das al tío en la Dispáralo cabeza. todo. Yo creo que si coge la pistola, la tira así, como un Sí. boomerang, directamente, sale volando. O sea, le da al otro, pero que nada. Y la tía muere ahí de una manera un poco... Total, que el Duque le pasa por encima, sí, tal cual, ¿no? Literalmente. Llega ahí y le Dice que pasa. te des por el culo. Sí. No sé si la Y pasa por encima, la empota contra el coche y dice el duque, ya para lo que me queda me voy andando. Pues sí, pues mira, muere el cerebro, muere la tía. Y primero de eso también, que murió el taxista sí. cuando pisan la mina y se jode el coche, es Se que... parte Sí, como en porque dos el taxi, ¿no? había la hostia de minas y solo explota una. Sí, la que pisaron ellos en el coche y La que luego había presupuesto. la de la... Bueno, sí. Bueno, el caso es que tienen que rescatarlos por el muro. La policía va y les tira como Claro, una una cuerda, cuerda. ¿no? Para que se suban ahí y tirar por ellos y sacarlos. Y Y va bueno, sacan al... primero Queda nada, el presidente y Plisken, ¿no? Al final mueren todos, bueno, el presidente Plisken y el duque que está tocando por ahí los huevos. el presidente va primero, el hijo puta. Porque no Sí. te creas que tiene miramientos de tal, que dice que tal, no, no, yo el primero. Y claro, y le va a Plisken y hace así con la mano y aquello que no baja. Yo ahí Sí. creí, tío, digo yo, estos hijos de puta suben al presidente y dejan Al tirado otro. a Carrasel ahí en mitad del puente, que se pelee con él. Ya verás, no, no le van a tirar ahora que tienen al presidente, no le van a tirar la cuerda y y no, 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 se Y enrolla, bueno, se enrolla. aquí es cuando le vemos al presidente desatado, que es la escena de Con antes, una con M16. una M16 desde el muro, todo cebado, el tío, claro, le tiene Ahí una distancia está. prudencial y al otro le empieza a masacrar al duque y empieza, ¿qué? El duque es el número uno, no sé qué. Sí, escojonándose. Ahí Escojonándose está. ahí el presidente ahí, partiéndose el rabo. Pero que Y vamos, que... bueno, es el que mata al presidente, ¿no? O sea, al presidente, al duque, ¿no? Sí. Sí, Lo le mata mete y... una somanta de tiros que vamos, yo no sé cuántas balas tiene un Sí. M16, pero sí, todo el cargador va para él, de Una regalo. paranoia total. Y luego, bueno, nada, le consiguen subir a esta ahí en plan, como se dice en el baloncesto, sobre la bocina, ¿no? Para quitarle el... para Sí, vamos, enchufarle ahí como pero unos rollos y deshabilitarle el tema la ese que carga había metido. explosiva. La carga explosiva. Y luego sale lo que más le preocupa al otro, que es la cinta. Ahí está, ay, La amigo. cinta. Y va y dice,
voy a hablar con el presidente, tal. El presidente le da medio las gracias y Sí. dice, solo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de la gente que ha muerto por usted? O, y dice el otro, que mira, que bien, que me parece de puta madre. Dice, me queda un minuto para salir en la tele, así Sí. que pírate, anda, que te den por saco. Tal cual, tal cual. Y ahí está la escena esta del final, que el presidente va, bueno, está ahí para el tema de la tele y tal. Dice, esperad ahí que os voy a pinchar una cinta y tal, una grabación. Y le ponen una canción, ¿no? Sale una canción. Sí, la canción que La ponía el fascista. Sí, y que sale, esa canción sale, ha salido mucho en esto de la radio de lo de hípica, lo de las apuestas de los caballos. O sea, no me acuerdo ahora, pero la eso. canción era para brava, para brava, para brava, Sí, algo así. algo así. Y se ve ahí al Plisken, andando por ahí por el. Que va, aquí va el. Y quitando la cinta, ¿no? O sea, la Quitando cinta la cinta, original y va va andando. a pasar. Pero un poco Pero, antes le dice el Iván sí. Cliff que si se quiere unir, que le Sí. vendría bien uno. Y dice el Plisken que no. Y es cuando le dice el Iván Cliff, serpiente. Y le dice, no, llámeme Plisken. O sea, toda la Sí. película, Plisken, llámeme serpiente. Y al final dice, no, llámeme. Cierto, y le pregunta que si lo va a matar, o sea, porque le dijo, cuando vuelva de aquí me cago en todo, te voy a prender fuego. Y le dice, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Me vas a matar o qué? Dijo, le hizo algo así como Estoy que, venga, demasiado estoy muy cansado. cansado y tal, y marcha por ahí con la cinta a tomar por Que te culo. den por el culo, Iván Sí, la va Cliff. rompiendo así, echando un Sí. cigarrillo, y ahí acaba la película con el tema ese inicial, ¿qué os parece? Es El musical. muy característica la música de Carpenter, ¿eh? Como que se parece Sí. mucho en todas las películas, Sí. así como muy. No, no, no En sé. plan rollo, no sé, en plan rollo así computerizada, así Hombre, tiene digital. cosas muy básicas como cuando el avión del principio, esa escena hecha por ordenador, pero hay que verlo. Si tú la ves ahora y dices, joder, es que la escena esa de que va la figura en el ordenador y va así a un frame por segundo el avión y muestra la trayectoria del choque. Sí, ya, pero Hay que verlo como hay que verlo. sí, y que no vaya la gente pensando, hostia, esto en el 97, porque es como el que haya visto la segunda parte o remake de 2013, que hasta hace Pero poco. el remake tiene más dinero metido Sí. y es los FX, los efectos especiales son peores Sí. y es más cutre. Yo No, creo que no. el 90% del presupuesto se marchó en cocaína. Sí. Porque vamos, la película. Y en chica, sí, no sé. No, es Sí, que la es. cagaron, tío. La cagaron con la segunda parte. Tendrá cosas buenas como lo de los cirujanos y. La segunda parte es un calco de esto. Ya, es un calco, sí. Lo Pero. hacían las mismas escenas. Lo podían haber hecho mejor, sí. Lo hablamos muchas veces. Yo lo digo, no, algo tienen estas películas de los 80 que molan más que los remakes con toda la tecnología y eso que hay ahora. Yo qué sé, tú coges, bueno, de los 80, quien dice los 80 dice de los 80 hacia atrás. Yo qué sé, coges cualquier película, a ver, que se me venga ahora la Guerra de los Mundos, que yo vi las dos. Y joder, tío, yo prefiero 100 veces la antigua que por mucho que me pongan ahí todo el despliegue Pero este. es que es un remake, es una historia basada, pero luego no la hace el mismo que ha hecho la primera, por ejemplo, la primera parte. Entonces es la versión de ese señor que cambia la historia. Ya no es la misma película, es una película diferente. Es Sí, como es. Robocop. Otra cosa es que hubiera la de Hostia, Robocop Robocop nueva. nueva, es que es una mierda, tío. Si le hubieran fichado a Paul Verhoeven otra vez y le hubieran dicho, mira, con los medios actuales, haz tu historia de Robocop. Otra opción es eso, un reboot, un Algo como eso. giro o sea, un nuevo giro de la franquicia. Que eso está bien que hicieron, por ejemplo, con la película esta de Juez Dredd. La Juez Dredd está muy Joder, bien, ¿eh? la de Yo la Dredd. vi, yo vi la, bueno, la, o sea, la de Stallone, yo vi las de Sí. Stallone. Pues Pues la de esta, ve esta ve la última que nueva. está muy bien, está muy bien. Se parece, yo no la vi, una que se llama, tú igual si la viste, Jorge, que se llama Redada Asesina. Bueno, De esta. Raid.
No, es de que hacen unos policías una redada a un bloque de edificios que hay criminales, y es que la, o sea, si esta de nueva de Dredd la critican por algo, es que se parece algo a la película esa redada asesina. Está muy bien, es lo que es. Bueno, Sí. A conclusiones. ver, sí, vamos a cerrar ya. Conclusiones, a ver, como os tengo aquí por orden de lista, primero Sí. conclusiones y si recomiendas o no recomiendas la película y eso, Jorge, dale. Bueno, yo, por supuestísimo. Yo esta película la vi infinidad de veces cuando era crío. Sí, éramos pequeños y nos ponían estas cosas, pero bueno, oye, era lo que había. Y nada, y era la típica película, como dije, con la de Dragon 3, que llegaba mi padre al videoclub, el hombre, no había nada, y simplemente por la carátula ya la conocía y le gustaba, y el tío pues la alquilaba. A lo mejor llegaba al año y la alquilaba 3 veces. Claro, entonces, pues la he visto un montón de veces. Es una película que, claro, a fecha de hoy, si quitas las escenas esas que son de ordenador, que son cutrillas, pero que vamos, que es que no tiene nada que ver. Todo lo demás son efectos especiales artesanales y tal, que quedan muy bien. Y una historia además que no se hace nada aburrida, porque como tiene lo de las 24 horas, que Sí. lógicamente no son reales, la película es muy dinámica y va muy rápido. Que no Sí. se te hace pesada, vamos. Mario. Pues yo esta película, ya te digo, la vi, o sea, como te dije por antes de grabar esto, que la vi en su día, que me la dejaron en 2001 por ahí, y que a día de hoy, pues que me sigue gustando como el primer día que la vi, ¿sabes? Y la recomiendo a todo el mundo. Es de, o sea, entre esta y 2013 me quedo con esta. Yo por mi parte tengo que confesar, creo que no la había visto y si la vi, la borré completamente de la base de datos de aquí del Coco porque no me acuerdo de nada. Si la llegué a ver, no. Así que casi que fui de novato aquí y me la vi, me la pasó Jorge y la vi para, bueno, para hablar un poco aquí de ella. Y me gusta mucho la película, me gusta mucho, creo que ha envejecido bastante bien, si exceptuamos, como tú dices, Jorge, ahí un poco los efectos que, bueno, en los que había en la época, es como cuando ves Tron, ¿no? La original, pues son aquello un poco los efectos de aquella manera, pero bueno, si exceptúas eso, pues bueno, tienes todo el tema este de del rollo como, bueno, apocalíptico del todo, está Manhattan así como todo derruido, los malotes que a mí siempre me gustan mucho, ya sabes que yo soy muy de malotes, de warriors, de pandilleros y de todo esto, pues tiene ahí un poco así de malotes y de historias así y bueno, y Plisken ahí, hombre, malote de turno el duro, eso a mí eso es que me mola mucho, pero estos personajes así que son tan duros, a mí esos los agradezco mucho en el cine. Y bueno, Carpenter es muy de eso, ¿eh? De duretes. O sea, que hay unos cuantos duretes en sus películas siempre. Y o sea que yo viniendo, habiendo visto la día de hoy, que 2014, yo la recomiendo completamente. Si hay alguien despistado como yo que no la haya visto, que no dude en visionarla porque está de puta madre. Tengo pendiente ver la de Los Ángeles. Y ya veré, pero bueno, supongo que como la primera, como siempre, ¿no? Suele ser la válida. Bueno, nos vamos a despedir ya, si os parece. Que se nos acaba de largar Mario justo ahora. Pero bueno, Jorge, que gracias por haber estado aquí una vez más, por proponer este peliculón, tío, que me lo pasé genial, genial viéndola. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, esto se verá, estamos grabándolo a viernes, que lo sepa, y se verá mañana, o sea, hoy que lo estáis viendo, sábado. Pues bueno, ahora va a haber ahí un poco de parada en el tema de los directos y eso, porque yo me voy de vacaciones y hasta el 1 de septiembre no volveré.
O sea que esta semana y las siguientes de temas de directo no hay, pero bueno, que vais a estar surtidos de vídeos, así que sin problema. Jorge, que eso, que muchas gracias por estar aquí, tío, No, gracias a ti. a proponer otro clásico, tío. Buah, es que yo, como propongan, he visto más mierda, por decir así, que la madre que lo parió, pero bueno, ahí Bueno, vamos. pero también viste cine bueno, joder. Sí, vamos, yo desde siempre, ya ves que lo comento aquí 100.000 veces, yo, mi hermano es muy cinéfilo y desde muy pequeñico las películas de la Canon, de este tipo de películas, de, joder, de estas ochenteras y tal, han rulado por mi casa un montón de veces. Y ahora cuando me vine a vivir solo y tal, bueno, con la novia, lógicamente, pero vine a vivir en el piso y tal, lo primero que hice fue internet, pim, pim, y a descargarlo, Ya a ¿sabes? recopilar, tío, Y a sí. recopilar cosas clásicas y tal. Tengo ahí buen material también de su época. Ahora hace muchísimo ya que no recopilo, pero de su época, de la época hasta que empezó el DFX y toda esta historia, hice ahí una buena colección. Y algún CD se me jodió con el paso del tiempo, de esto que lo Sí. metes y ya no lo lee y tal, y se me jodió y se me fueron a pique unas cuantas películas, pero tengo por ahí, sí. Mario. Que oye, que gracias por estar aquí con nosotros, haber comentado la película con nosotros. Y spaméate un poco para acabar y nada, que Nada, de verdad ya muchas gracias por haber estado. con el spam que hice al principio ya me vale, tío. Gracias a ti y a Jorge, porque me presta, tío, aquí a hablar de este cine, tío, y de esta película. Hombre, el cine, además nosotros. Es una cosa que siempre hacemos cuando comentamos los juegos. Siempre Jorge, los relacionamos primero con el. Porque quieras que no, siempre, sobre todo en los videojuegos de los 80, siempre tuvieron una influencia. Aunque no sean las adaptaciones directamente de las películas, Jorge, siempre tienen esa influencia de que sacan un. Sí. Que no se enseña, Aquí ¿eh? tienes a serpiente, a un guiño a Serpiente Plisken. En el Far Cry este Blood Dragon. Ahí lo Ahí tienes, con está, el yo no, eso parche cibernético. no lo jugué, no. Este es que no le caté yo. El Bueno, Far Cry este me pues hubiera gustado. cuando podáis, porque es un guiño a que si Terminator, que si Tron, que si Depredador, que empieza así con la musiquilla esa de que van en helicóptero en Depredador, es un guiño, buah, Sí, dicen que está es muy en plan guapo. muy ochentero, ¿no? Sí. Y la música. Pues nada, que gente, que eso, que nos despedimos ya. Espero que sea de vuestro agrado este análisis, un poco para echar unas risas y sobre todo recordar viejos tiempos, que nos perdonéis los errores que podamos tener, porque siempre hablamos de memoria, que ya sabéis, de memoria, algo de chuleta, de la Internet Movie Database y tal, pero que no. Básicamente siempre lo que tiramos es de aquí, de cabeza. Pero bueno, que espero que os haya gustado. Y nada, Jorge, Mario, muchas gracias de nuevo. Y nos vemos. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Hasta luego.